Empiezo a arrepentirme de dejarte ir por tu primicia. Señor, si viene con nosotros, podremos resolver este asunto. No, no me iré. Hasta que... Por supuesto. ...me garantices un paso seguro. Abra esta puerta. Es no voy a abrir ninguna puerta. Muchas gracias. Voy a quedarme aquí. Doctor Barnaby, señor. Gracias, Doctor Barnaby. Doc. ¿Y bien qué pasó? ¿No puedes arrestarlo? Rechazó mi oferta de protegerlo. Dice que no irá a ningún lado hasta que le garantice una ruta segura para salir. Jesse tiene línea directa con el cuartel. Lo primero que debemos hacer es pedir refuerzos. Así que eso dijo el doctor Barnaby, ¿eh? Ese viejo no es tonto. Quiere que primero pidamos ayuda. ¿Tenemos una salida o qué? La señal está bloqueada. No puedo contactar al cuartel ni por la línea de emergencia. Así que, si queremos al doctor Barnaby, tendremos que asegurarnos una salida. Bueno, a enfrentar la situación que nos tocó. Los tontos del cuartel también podrían estar trabajando en algo. Viene un helicóptero. Dentro de 3 días. Al mediodía, vienen por mí. ¿El transporte es seguro? Por supuesto. Así pienso salir de aquí. De acuerdo. Me ocuparé que el DCN se haga cargo de los gastos. ¿Podemos llevar al doctor Barnaby? ¡Claro! Siempre y cuando me digas qué pasa. Muy bien. Te diré lo que quieres saber. Más tarde. Ahora tenemos asuntos más urgentes. Si tenemos que esperar aquí 3 días, nos faltan provisiones. Bien, agua, comida y mantas. Iremos por el doctor Barnaby por la mañana. Quiero que vigiles los monitores. Con los zombies de Eso no puede ser bueno. ¿Qué es lo que sucede? Antes de que empezara todo esto, alguien llamó al profesor y le dijo que viniera a este centro. Interceptaron la línea, ¿no? ¿Él fue quien lo llamó? ¿Ese de ahí? Tienen algo que ver con los zombies, ¿verdad? Son la razón por la que vinimos aquí. Y si se escapa con el doctor Barnaby, nos vamos a quedar sin respuestas. Ah.
persiana que lleva a la plaza de la entrada ya está abierta. Quizás ese tipo que arrastraba al anciano la abrió. En fin, ahora puedes llegar a la plaza de la entrada a través de Plaza Paraíso. Deja de andar fantaseando. Alguien está disparando desde arriba. Pachamama. ¡Ey! ¡Es el profesor! ¡Cuidado! Si no hacemos algo, el profesor será comida para zombies. Estoy en eso. Tú solo preocúpate de seguir con vida. ¿Captas? ¡Sigue presionando! Estaré bien. Solo cuida al profesor. ¡Ve! Bien. Está inconsciente, pero vivo. ¡Maldición! ¿Estás bien? Sí, pero no estoy en condiciones de cargarlo. ¿Puedes llevarlo a la sala de seguridad? Sí. ¡Brad! ¡Oh, por Dios! El sedante hizo efecto. El profesor no se despertará por lo pronto. Conseguí detener la hemorragia, pero tiene fiebre. Necesita medicina.
fiebre. Medicina, ¿eh? Thank you.